es la Plaza de la Fama. Aquí son algunas estrellas de algunas personas que han estado, que fueron campeones en algunas disciplinas. Es como un honor. También aquí fue protagonista de los Juegos Panamericanos, aquí en Jalisco. Entonces, si nos fijamos, pues tenemos muchos, como aquí, mira, tenemos esta, que es de Francisco Javier. Y aquí tenemos lo que viene siendo la Plaza de la Fama. Aquí también tenemos con la disciplina para alberca, donde también hubo participación de los Juegos Panamericanos. Ahorita lo utilizan para escuela de natación y para cubrir la otra disciplina que viene siendo esta de natación. Si se fijan, estamos dentro de un gran bosque. Entonces, ese es el plus que nos da, porque también tenemos nuestra pista para todas aquellas personas que también quieran venir corriendo. De aquí es una como ofrenda, como un reconocimiento a lo que vienen siendo las Olimpiadas, desde que fue en Ámsterdam 1928, Tokio 1964, y está actualizado ahorita hasta Río de Janeiro 2016. Yo pienso que ya no de tardar de actualizarla a lo que viene siendo Tokio 2020. Entonces también es un centro deportivo que, a pesar de que está muy grande y está en el bosque y todo, lo tienen muy bien cuidado, que nos permite a todas las zonas metropolitanas cercanas, como son Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Guadalajara, venir y poder disfrutar de sus instalaciones. Y nos queda relativamente cerca. Nosotros ahorita venimos, somos 4 personas, nos cobraron relativamente 15 pesos, que es algo relativamente barato, irrisorio. ¿Por qué? Porque puedes disfrutar de estas instalaciones, como podemos ver, lo que es el bosque de que está dentro de la zona metropolitana. Miren, parte de la vegetación de los que les venía platicando. Se siente como que estamos en otro lado. Acá nos vamos a encontrar en lo que viene siendo la placa conmemorativa cuando fueron los Juegos Panamericanos en el 2011. Aquí en Guadalajara, Jalisco. Este gran parque deportivo pues nos trae muchos recuerdos bonitos, porque aquí también tenemos remembranzas de los 16 Juegos Panamericanos en Guadalajara. Se efectuaron. Acá tenemos canchas de tenis. Allá tenemos lo que viene siendo el fondo. Cancha para jugar fútbol o para hacer hockey sobre pasto. Allá, hasta allá. De este lado, del lado derecho, tenemos lo que vienen siendo otras canchas, como son a jugar voleibol, playero, tienen arena, tienen sus canchitas de fútbol con sus gradas, su luminaria. Está bien armado aquí. De este lado tenemos las canchas de front tenis también, o de frontón. Bueno, allá varias instalaciones donde podemos ver gente jugando, haciendo deporte.
acá, como les he enseñado, las canchas de tenis. Y de este lado nos vamos acercando, tenemos lo que es la cancha de voleibol playero. Hasta aquí hay algunas personas jugando también. De este lado, que viene siendo este edificio blanco, es donde también hay diferentes disciplinas como el sprint. Más que ahorita parece que ya viene una buena tormenta, ya está tronando el cielo y también se siente muy fresco. En diferentes disciplinas, como se es de gimnasia olímpica, con diferentes muchachas haciéndole aquí, miren, y podemos ver directamente la pista en donde nos encontramos con andradas.